Buenas noches, familia. Esta noche vamos a leer un pasaje de Mateo. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaba echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombre». De inmediato, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes, y los llamó. Y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como tantas otras veces, Jesús, en este pasaje, llama a estos pescadores, los llama para que sean sus discípulos. Jesús nos llama por nuestro nombre, nos llama para que seamos sus amigos, sus discípulos, para que vayamos detrás de Él. Y no busca a gente especial, no busca a grandes estudiosos. A veces llama a gente simple, sencilla, a veces a los más equivocados, pero llama, siempre nos busca. Estemos atentos a esa llamada del Señor. Miremos a nuestro alrededor, escuchemos las voces. Jesús está allí, en el camino, esperándonos. Bueno, como acá les comentaba Rosy, Jesús llama y llama a todo. Pero en este pasaje hay algo muy particular. Jesús a sus discípulos los va a llamar. ¿Y a quién llama? Llama a pescadores. Pescadores. El pescador es un hombre arriesgado y que sale. Siempre está en salida. Y muchas veces sale al peligro del mar, que siempre es una cuestión que tiene su riesgo. Y yo recuerdo un poco las palabras del Papa Francisco de hace poco tiempo, que dice: prefiero una iglesia que se arriesgue a salir y no una iglesia que se esté mirando el ombligo dentro del templo. Es decir, Jesús buscó a los pescadores, pescadores arriesgados a salir aunque tengan dificultades. Y seguramente muchas veces cuando salgamos vamos a tener dificultades, pero bueno, es el riesgo que tenemos que correr. Familia, que tengan ustedes unas muy buenas noches y nos veremos mañana, Dios mediante. Muchas gracias y buenas noches a todos.